Me gusta que sea una propuesta bastante balanceada de lo que el cine ofrece desde diferentes perspectivas. Y es el caso de balancear la propuesta de producción mexicana que difícilmente encontrará una salida comercial, que encontrará un estreno masivo, junto con dos fenómenos bien importantes que es la parte del cine mundial. Por un lado, las propuestas autorales, aquellos directores que en verdad están empujando los límites de qué tipo de historias contamos, cómo utilizamos las herramientas del cine para platicar estas historias. Y la otra cara del cine que también es sumamente importante, cuáles han sido las películas en la sección grandes audiencias, cuáles son las películas que han tenido este éxito masivo, popular o de taquilla. Entonces creo que te ofrece como estas tres miradas a tres partes de la industria que son sumamente importantes, desde la producción independiente nacional a la producción autoral global a los fenómenos de taquilla de todo el mundo. Sí, definitivamente sí. Para cualquiera que le guste el cine es un destino obligatorio, porque lo platicamos con muchos colegas, es la clase de experiencia ver estas películas que te provoca platicar al salir del cine, y de eso vive la cinefilia, de estar de acuerdo o no estar de acuerdo, que es lo rico, tener como una polémica con colegas que no vimos exactamente lo mismo en una película y que las películas tengan esa intención de echarte a andar y no entregarte un producto en el que es esto de A a Z y no, tú no puedes interpretar nada o puedes proponer algo.